Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a Vamos a continuar con la primera carta de Juan y estamos acabando el capítulo número 3. Específicamente estamos finalizando los versículos 23 y 24, pero creo que es importante ver y recordar de una manera breve lo que venimos viendo y diciendo, porque eso es lo que en definitiva el apóstol Juan nos está enseñando a través de lo que venimos estudiando. Pero estuvimos viendo en la clase precedente a esta un pasaje que tiene que ver del versículo número 19 al 22, y me gustaría tomar lectura de estos versículos porque es importante ver y saber que Juan no sale dentro, no está saliendo del contexto, seguimos dentro del mismo, y lo que Juan nos está presentando ahora en el versículo 23 y 24, creo que trataremos solamente hoy con el 23, no creo que dé tiempo al 24, es relativamente importante en cuanto a lo que nos viene diciendo los versículos 18 al 22. Así que tomamos lectura nuevamente. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, ya vimos en los versículos que hemos leído algo que creo que, resumiendo brevemente, que creo que debemos de basarnos en lo que nos está enseñando la propia palabra. Y Juan está hablando con bastante claridad en cuanto a un grupo de cristianos que se presentan delante de Dios, ya dijimos esto, pero cuando se presentaban delante de Dios, había corazones reprendidos, había personas que sus corazones estaban siendo reprendidos en cuanto a estar delante de la presencia de Dios, y otras personas que estaban delante de la presencia de Dios y sus corazones no eran reprendidos. Dijimos que lo importante en cuanto a las dos opiniones que hay quienes dicen que tu corazón es reprendido, y mayor que tu corazón es Dios, Él sabe todas las cosas y que no hay ningún problema. Puedes seguir viviendo en esa manera porque Dios no condena. Pero también hay quienes decimos, y en este caso yo me incluyo con gran parte de los antiguos, de los que creen este punto de vista, y creo que es el correcto personalmente, y aprecio más esta parte porque exige más de mi vida en cuanto a la propia demanda en sí de todo lo que la palabra nos enseña. Creo que es más saludable que cuando tú y yo vamos delante de Dios y hay alguna cosa que nuestro corazón nos reprende, o nuestros corazones no pudieran reprender, lo que Dios está tratando a lo largo de toda la palabra
Es que nosotros debemos tratar nuestros asuntos y nuestros corazones que nos reprenden delante de quién, de Dios. No hay nada por lo cual Dios nos cierre la puerta cuando nosotros somos reprendidos o acusados, o aun cuando pecamos como cristianos, por el que pudiéramos decir, ¿para qué confesar? ¿O para qué dirigirme a Dios y abrir mi corazón y decir dónde he fallado, qué es lo que he hecho, que no es correcto? Esto como que es un poco antagónico, ¿verdad? Ahora, es curioso ver que dice que la persona que tiene un corazón reprendido se presenta delante de Dios y dice que no tiene confianza en Él. Debemos de entender este pasaje como Juan nos lo está presentando. Es un cristiano delante de Dios en oración. Esto es algo evidente. Por eso, cuando tú y yo tenemos nuestro tiempo con Dios y nos dirigimos a Dios, hay muchas de las cosas que nuestros corazones no están seguros delante de Él. Y cuando hablamos de que no tenemos seguridad delante de Dios o que nuestros corazones no están asegurados delante de Él, lo único que pudiera tener un corazón inseguro delante de Dios, cualquiera de nosotros, es aquello que pudiera reprendernos, que no está a la luz, que el Espíritu Santo esté recordándonos que tratemos y que nosotros estemos dejando pasar y pasar y no tratar el área que Dios nos está enseñando específicamente que tenemos que dirigirnos a Él y que sea tratado. Pues si nuestro corazón, dice Juan, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Esto no debe de ser un motivo de satisfacción para no confesar nuestra reprensión o nuestro pecado a Dios, ¿verdad? Si Él sabe todas las cosas, y hablamos de un versículo de Habacuc que dice que muy limpio eres tú de ojos para ver el mal. Claro está que Dios es un Dios omnisciente, Él sabe todas las cosas, a Él no le podemos esconder nada. Por eso no tiene sentido que si nuestro corazón nos reprende, nosotros como que esto lo dejamos a un lado y persistiéramos en seguir nuestra vida cristiana como si no pasara nada. Es más que comprobado que el que viva con un corazón reprendido y no lo atienda delante de Dios, a la larga estará apartado de Dios. Porque esto lo que implica es la falta de temor a Dios, un corazón que es reprendido. Y cuando Dios nos enseña, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, y es por medio de ¿quién? De Jesucristo, su Hijo. Entonces no hay nada, ¿verdad?, que pudiera reprendernos por el cual tú y yo, siendo cristianos, se pudiera tratar delante de Dios. Ahora, nota, es importante, como Juan dice, delante de Él. Este es un hombre que está orando delante de Dios. Esta pudiera ser cualquiera de nuestras vidas, en nuestro diario vivir con nuestra oración a Dios o con nuestras oraciones. Dice en el versículo número 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Un corazón reprendido no tiene confianza en Dios. Un corazón que ha sido atendido dice que tiene algo importante. Dice que confianza tenemos ¿en quién? En Dios. Ahora, es en Hebreos capítulo 4, versículo número 16, donde la palabra de Dios, hablando a cristianos, nos invita y nos está enseñando y nos manda a que nos acerquemos ¿con qué? Dice, con confianza. O sea, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, ¿para qué? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Bueno, nosotros, si tenemos un corazón reprendido, lo atendemos delante de Dios, queremos tener confianza delante de Él, tenemos que acercarnos al trono de Dios con confianza para alcanzar esa misericordia y para poder hallar gracia en ese oportuno socorro. Creo, vuelvo a reiterar, pienso, estoy plenamente convencido, junto con otros muchos cristianos a lo largo de los siglos, de que si nosotros vivimos con corazones reprendidos y tenemos este hábito continuo de pensar que nada ocurre, precisamente es que pudiera no haber ocurrido nunca nada. No sé si me explico. O sea, si yo creo que mi corazón cuando me reprende no lo atiendo, mi corazón continuamente me está reprendiendo y soy un hombre que está insensible a la voz de Dios y creo que Dios tiene tolerancia conmigo y hace una excepción conmigo, como que me excluye del cuerpo de Cristo y conmigo hay un trato especial, ¿verdad? A veces pensamos que con nosotros Dios tiene un trato muy especial, tan especial que pudiera permitirnos pecar sin que haya consecuencias. Y eso no es lo que nos enseña la Biblia. Todo pecado nos enseña la palabra de Dios y dice que tiene su justa retribución. Así que aquí la reprensión, dijimos el otro día, tiene que ver no con un pecado de condenación que Dios nos perdonó, sino tiene que ver con el día a día como cristianos, cuando tú y yo fallamos, cuando no actuamos como deberíamos de actuar, cuando no hablamos como deberíamos de hablar, o cuando no perdonamos como deberíamos de perdonar,
Bueno, en ese tipo de vivencia de nuestro cristianismo es lo que Dios demanda, que nosotros lo atendamos. ¿Para qué? Bueno, lo que nos está enseñando el contexto precisamente es para que con confianza delante de Dios tengamos la seguridad de que todo lo que le pidamos es aquellas cosas que proceden de un corazón ya no que nos reprende, sino un corazón que no nos reprende. Por eso Juan da la seguridad que Él nos da todo lo que le pidamos. ¿Por qué? Porque nuestras peticiones están saliendo de un corazón limpio y no sucio. Ahí entendemos, ¿verdad? Entonces creo que es un punto importante. Tú puedes coger, hay dos opciones de la que la Iglesia de Cristo viene debatiendo sobre este punto. Personalmente escojo para mí la parte que creo que es la correcta y que intento transmitiros. Y no solamente creo, sino para mí dentro del contexto, sin duda alguna, es lo bíblico, lo que nos está presentando aquí el apóstol Juan. Por eso dice en el versículo número 22, y cualquier cosa que pidiéramos, dice, la recibiremos de él. ¿Pero por qué? Ahora bien, dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. Otra vez dice, ¿delante de quién? Delante de él. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el versículo número 18 y 19 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Esa frase expresa a un hombre en oración. Entonces, ¿cómo quieres estar delante de Dios? ¿Con un corazón reprendido? ¿Sin que sea atendido por Dios? ¿Creyendo que Dios sigue permitiéndonos cualquier reprensión? ¿O estar delante de Dios? Eso es no tener confianza, dice Juan. Dice, para que tengamos confianza delante de Él, es cuando en verdad nosotros aseguramos nuestros corazones atendiéndolos y entonces podemos dirigirnos a Dios y tener la seguridad de que Dios nos está dando aquello que estamos pidiéndole, porque procede de un corazón que ha sido tratado por la mano misericordiosa de Dios. Pero ahora vamos al versículo número 23 y 24, porque Juan sigue diciendo, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a tratar de exponer el versículo número 23, creo que no nos dará tiempo, al 24. De todas maneras, si da tiempo, lo damos, pero creo que no, porque en el versículo número 23, aunque ya es un recordatorio contextual de lo que Juan viene relatándonos, a lo largo de la carta en sí, de lo que venimos viendo, y posteriormente tratará todavía más con el amor entre los hermanos, aquí como que hay un paro nuevamente, como que Juan retoma, y es curioso ver cómo esto es algo que constantemente Juan lo deja como algo notorio a la iglesia. Y nos habla un mandamiento, pero nos enseña que ese mandamiento está dividido en dos partes. Son dos, no es uno. Pero esos dos mandamientos implican una misma cosa en sí. O sea, van vinculadas. No se puede llevar a cabo un mandamiento sin el otro. Entonces he estado buscando, orando y sobre todo leyendo, releyendo e intentando desglosar un poco este versículo. Y llega uno a una gran conclusión de lo que nos está enseñando. Si tú lees y relees todo lo que venimos viendo hasta este punto, te darás cuenta que lo que Juan dice aquí es algo sumamente importante. No es para coger y saltar este texto, ¿verdad? Porque ya yo sé que hemos estudiado en cuanto al amor de los hermanos, del uno por el otro, o en cuanto a guardar su palabra o guardar el mandamiento. Nosotros pudiéramos decir, bueno, ya hemos tratado tantas veces este texto a la hora de la exposición de la primera carta de Juan que saltamos al versículo número 24. Yo he tratado de hacerlo. Y cuando me puse esta tarde a preparar el estudio, no he podido, me he quedado ahí en el 23. Porque personalmente creo que es donde debemos de pararnos, en el versículo 23. Es el siguiente al versículo número 22 y precedentemente está unido a todo el contexto. O sea, este es un versículo clave de todo lo que Juan viene relatándonos a lo largo del mandamiento que Dios nos da en su palabra. Pero estuve leyendo este versículo en varias versiones, usando la que tengo ahora, la Reina Valera del 60, dice, y este es su mandamiento, o sea, ese y sin duda es continuidad, ¿verdad? No hay un punto final, no hay un punto de aparte, no hay un punto y seguido, no hay ni siquiera dos puntos, no, nos encontramos que aquí lo que nos encontramos es con un punto aparte, pero está ahí, trae continuidad. Entonces, si trae continuidad es que nos está hablando de la misma cosa. Tiene que ver con lo que Juan viene diciéndonos.
Y es ahí donde dice, y este es su mandamiento. Eso es lo que Juan quiere que nosotros veamos. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? ¿A qué mandamiento se refiere? ¿No? Bueno, lo que nos está enseñando es que hay dos en uno. Y por eso dice, y este es su mandamiento. Primero dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, si tú estás dentro del mismo texto y el contexto de este versículo, es un mandamiento. Pero también nos está hablando de un segundo mandamiento, y es que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Bueno, de ahí hacia arriba, los versículos que hemos leído tienen que ver con todo ello. Precisamente lo que nos está enseñando estos dos mandamientos es que una persona que en verdad guarda la palabra de Dios es una persona que conoce no solamente el nombre de Cristo, sino la persona de Jesucristo. Por eso lo que nos está enseñando aquí Juan es que nosotros debemos tener corazones que no nos reprendan para poder no solamente creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver cómo Juan no está tratando aquí como un creer para salvación, sino este es un creer para santificación. Y aunque es el mismo creer, lo que nos está enseñando la continuidad del verbo es cómo debemos seguir los cristianos creyendo a Dios. Ahora bien, hostilmente los gnósticos, precisamente lo que ellos presentaban era una refutación en contra de la divinidad de Cristo. ¿Recordamos esto? Los ferintos, los docetistas, unos negaban la divinidad y otros la humanidad de Jesucristo. Entonces, para Juan es importante, y esto es lo que he podido ver en esta tarde, ¿verdad? La gran relevancia que tiene este creer en el nombre. Es un mandamiento que tú y yo como cristiano, Juan está tratando aquí con la iglesia, con los cristianos. Entonces, el hecho en que tú y yo sigamos creyendo en el nombre de su Hijo Jesucristo, eso hará que en verdad nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ha mandado. Porque precisamente lo que ellos estaban negando los gnósticos y lo que estaba afectando aquí a la iglesia de Cristo es sobre el nombre de su Hijo Jesucristo. Aquí el problema no se encontraba con Dios Padre. Los gnósticos eran personas que creían en Dios. Pero ellos tenían un creer adicional. Ellos tenían algo extrabíblico. Ellos añadían cosas que en verdad no provenían de la palabra de Dios. Y en cuanto a lo que ellos añadían, tenían que ver con la persona de Jesucristo. Entonces Juan dice aquí, no, aquí hay un mandamiento. Me gusta mucho cómo que es que Juan expresa este mandamiento en cuanto al nombre del Hijo de Dios, cómo nosotros debemos creer, que más bien tiene que ver con seguir creyendo, con no retroceder. Por eso es que tenemos que tener corazones que no nos reprenda. Eso es tener confianza delante de Dios, y esto nos ayudará a pedir lo que está en sintonía con Dios, que es lo que hemos visto, y poder recibir lo que Dios nos da de acuerdo a su voluntad. Entonces, estos dos mandamientos tienen que ver con hacer lo que es agradable delante de Él, en cuanto a guardar su palabra y a creer en su Hijo Jesucristo. Juan enseña y recuerda que el mandamiento que Dios seguía dando tenía que ver con ese creer y con ese amar. Ahora bien, ¿pero creer en quién? Bueno, la Biblia nos está enseñando, ¿o amar a quién? Porque hay dos mandamientos en este mandamiento. Primeramente vamos allá a Juan, capítulo número 20, en el versículo número 31. El verbo este creer en los evangelios sinópticos, o el evangelio Mateo, Marcos y Lucas, Mateo usa 10 veces este verbo, Lucas usa 10 veces este verbo creer, Lucas lo usa 9 y Juan lo usa 99 veces. Sin duda alguna, para Juan es muy importante este creer que vamos a exponer. O sea, Juan está usando este verbo 99 veces en comparación con Mateo 10, Marcos 10 y Lucas 9. Hay una gran diferencia. Es que precisamente Juan está presentando a Jesucristo, el Hijo de Dios, y en esta primera carta como el Dios eterno, el Dios encarnado. Y lo que Juan dice, esto es lo que hay que creer. Esto no solamente es lo que hemos creído, sino esto es lo que hay que seguir creyendo. Bueno, y ahí espero que nos encontremos cada uno de nosotros, quienes somos cristianos, en seguir creyendo lo que creímos un día. Ahora, si nosotros fuéramos al Evangelio de Juan, en el capítulo número 20, versículo número 30 y 31, aquí el título de la Reina Valera del 60 dice el propósito del libro. Dice, versículo número 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, exclusivamente con las que está hablando aquí en el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? Es el Cristo, el Hijo de Dios,
Mira lo que dice luego, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que lo que Juan defiende, lo que Juan nos está enseñando ya al final del Evangelio de Juan, escrito también por el mismo apóstol Juan, dice, lo que tú y yo tenemos aquí es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero para que creyendo, para que la continuidad de seguir creyendo, la vida abundante de Dios en nosotros sea algo manifiesto, algo notorio. Juan 3:16 es algo que todos sabemos. De tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El creer sin duda alguna es la evidencia o es el principio de una evidencia de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando Dios está obrando en una persona, Dios está impartiendo por la palabra esa fe y esa fe produce un creer en lo que transmite la palabra. En Hechos 16, versículo número 30, versículo número 31, nos encontramos a Pablo y Sila en prisión. Y yo sé que todos conocemos la historia. Hay un terremoto, las puertas se abrieron, los presos salieron, pero ahí en medio aparece un carcelero. Un carcelero que sin duda alguna está viendo cosas que no son normales, pero un carcelero que está siendo tratado por la manifestación de la obra del Espíritu Santo, de cosas sobrenaturales que están ocurriendo en medio de esa noche, donde dice que Pablo y Silas estaban, ¿qué? Cantando, alabando a Dios. O sea, Dios está manifestándose y ese terremoto, sin duda alguna, es un terremoto producido no por los hombres, sino que Dios está tratando una situación por un hombre donde contagiaría después una familia. ¿Y cómo empieza esa obra? Por un creer. Ahí nos encontramos el carcelero que se dirige a Pablo y Silas y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo y Silas, ¿cuál es? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sin que tú y yo creamos, no hay salvación. Aunque de alguna manera, cuando tú y yo estamos confesando el nombre de Cristo porque hemos creído, es porque Dios ha estado impartiendo por su palabra, implantando vida en algo donde estaba muerto. Porque eso es lo que produce la simiente incorruptible, la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre, como nos enseña el apóstol Pedro. Así que es muy importante que nosotros estemos oyendo continuamente la palabra, porque la palabra produce, la palabra es la que produce un creer en Dios. Pero eso es un creer que tiene que ser un creer notorio. Ayer estuvimos ahí hablando un rato a la noche y pues en medio de la conversación había una persona con este tipo de preguntas. ¿Cómo puedo ser cristiano? ¿Cómo fuiste tú cristiano? ¿Cómo es el creer? ¿Cómo es la fe? Y recordando, preparando esta clase, se me venía en mente lo que teníamos anoche en la conversación esta. ¿Cómo es tu creer y mi creer? ¿En quién estamos creyendo? Porque Juan dice en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que nosotros pudiéramos creer en muchas cosas, y de hecho aquí estaban entrando otras creencias que prácticamente eran similares a las que se estaban presentando en la iglesia, ¿verdad? Aquí tales gnósticos se estaban un poquitín disimulando, había gran parte de verdad de todo lo que ellos decían, pero Juan hace énfasis en la verdad absoluta que es la Biblia, la palabra de Dios, y dice, ninguna mentira procede de la verdad, lo cual significa que lo que ellos estaban enseñando no todo era mentira. Pero cuando hay una mentira, dice que no procede ¿de qué? De la verdad. Así que cuando no es la verdad, no es la Biblia. Todo lo que se presente de un origen que no sea absolutamente verdadero, como es la palabra de Dios, jamás producirá un verdadero arrepentimiento. O un verdadero creer. Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros pudiéramos citar otros pasajes en Romanos capítulo 10, versículo del 8 en adelante, y nos damos cuenta de la misma cosa, que si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón cree que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. ¿Pero por qué? Bueno, primariamente dice porque con el corazón se cree, con la mente nunca se cree para justicia, aunque está involucrada. Dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que el creer tiene que ver con el corazón. La semilla, que nos estuvieron compartiendo el otro día en el estudio, Lugo, cuando no cae en esa buena tierra, no produce un buen entendimiento, no es la que germina, no es la que oye, entiende, produce y da ¿qué?
fruto. La buena tierra es aquella que es arrepentimiento, que da fruto. Entonces eso, la buena tierra es el origen de donde es un corazón que en verdad está creyendo lo que está oyendo en sus oídos del mensaje del Evangelio. El Evangelio debe de ser anunciado. Si tú y yo excluimos el Evangelio, y esto es algo peligroso que estaba siendo amenazado los días de Juan con los gnósticos, no hay salvación. Porque para que haya salvación debe de haber una explicación del pecado del hombre. Eso está en el Evangelio. A la misma vez debe de haber un conocimiento del pecado para que el mundo entienda que está bajo condenación. Eso viene en el Evangelio. A la misma vez debe de haber un reconocimiento de una bienaventuranza, de ser pobre o reconocer nuestra necesidad espiritual para poder entrar en el reino de los cielos. Bueno, eso viene en el Evangelio. Se nos anuncia un Salvador. Eso viene en el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Jesús pudiera haber dicho muchas cosas en la gran comisión a sus discípulos cuando resucitó y los encomendó. ¿Pero sabe qué fue lo que le dijo? Le mandó a que predicara el Evangelio por todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es suficiente. Cuando el Evangelio se cree, hay vidas transformadas. Ahora uno pudiera estar constantemente cuestionando al Evangelio o haciendo hipótesis con el Evangelio, dudando sobre ello, pudiera buscar la vuelta al Evangelio, estaríamos perdiendo el tiempo. Y Juan llega aquí a un punto determinante donde quiere dejar las cosas en su sitio. Dice, vosotros no estamos diciendo que creáis para ser salvo, sino el mandamiento que yo os di no es un mandamiento que ya le dio siendo cristiano, no para hacerlo. Dios no da mandamiento a los paganos para que lleven a cabo su palabra o su voluntad, porque es un hombre que está muerto en delitos y pecado. El mandamiento es dado a los hijos de Dios, a su pueblo. Así que el mandamiento que les dio es que ya eran cristianos. Entonces descartamos ese creer para ser salvo. Es un creer de santificación, es un creer de crecimiento. El mismo tiempo del verbo continuo nos lo enseña. Es un seguir creyendo en el Hijo de Dios. Y mira cómo dice, en su Hijo Jesucristo. El nombre de Jesús como Salvador y Cristo el Mesías o el ungido, es el nombre compuesto. ¿Qué profetizaron desde el Antiguo Testamento en cuanto al Salvador? Pero si nosotros vamos también a la primera carta de Juan, capítulo número 5, versículo número 1, el versículo número 3, dice, todo aquel que cree, ¿pero qué es lo que cree? Dice, bueno, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es nacido de quién? De Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Estos tres versículos, prácticamente lo que nos está enseñando el versículo 23. La misma cosa. Pero no está como dice al principio en el versículo número 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si nosotros leyéramos el interlineal de Francisco La Cueva, el griego español, diría lo siguiente. Todo aquel que cree en Cristo es porque nació de quién? De Dios. Así que siempre hay una obra misteriosa que tú y yo no vemos, donde Dios interviene implantando vida donde hay mortandad a causa de las consecuencias del pecado, como herencia, donde es transmitido o es producido a través del Espíritu Santo por el obrar de la palabra. Produce ese creer en Cristo. Pero ahí donde estamos también, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, si recordamos los versículos 13 al 15, era uno de los motivos, de los cinco motivos que encontramos, creo que eran del escrito de la primera carta de Juan. Y en el 5:13 dice lo siguiente, estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis. ¿Cómo dice ahí? Estas cosas, dice, os he escrito a vosotros que creéis. Eso es importante, ¿eh? Porque Juan está tratando de recordarnos a cada uno de nosotros, los que creemos, los que hemos creído en Cristo, que debemos seguir creyendo en el Hijo de Dios. Que no haya nada ni nadie que nos presente algún tipo de argumento o algún tipo de historia, pudiéramos cambiar nuestras mentes. Anoche hablamos con un chico sobre esto. El creer de Dios ha sido tan poderoso que algunos de nosotros, a lo largo de los años, algunos más, otros menos, nadie podría venir a nuestros días a contarnos una historia diferente
a la realidad de lo que vivimos en Cristo, porque no nos basamos solamente en algo que no es ni lógico, sino que nos estamos basando sobre una experiencia que ha producido el haber creído en Cristo. El creer en Cristo es algo sumamente poderoso. Pedro dice que inclusive nosotros estamos creyendo a alguien que no vemos. No solamente dice eso, sino que le amamos. ¿Tú te imaginas el poder de ese creer? Y no solamente eso, sino que dice que produce un gozo inefable. ¿Qué tipo de cosas hace esto en una vida del ser humano? Eso lo produce la vida del Espíritu. Así que si tu creer y mi creer es verdadero, es real, eso ha traído un cambio genuino. Mucho del conflicto que tenemos hoy en día entre medio de la Iglesia es que no ha ocurrido este creer todavía. Por eso el mundo atrae tanto a tantas personas, por eso las prioridades y el orden está cambiado en sus vidas, están cambiados. Por eso se toman decisiones a la ligera, sin ningún tipo de consulta a Dios. Porque en verdad tenemos que ser conclusivos y ver que muchas de las cosas, o muchas de las veces, el origen de la cuestión de lo que se está viviendo precisamente es que no hay un origen en Cristo. Sin haber un creer verdaderamente en Cristo, un creer que nos haya transformado. Ese es el creer al Juan sigue insistiendo que debemos persistir nosotros los cristianos, no los que no lo son. Aquí el versículo número 13 dice que esto está escrito, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre. Me gusta esta reiteración. En el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre. Esa continúa dice, o sea, ya hemos creído. Pero el versículo número 13 nos dice la misma cosa, y para que sigáis creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Eso es importante que lo tengamos bien conceptuado entre nosotros. Eso es lo que nos está presentando aquí Juan, la continuidad, ¿verdad? No hemos tenido un principio de un creer y abandonamos a Cristo. Bueno, ese sin duda alguna no ha creído nunca en Cristo. Nosotros, como dice el autor de Hebreo, no somos de los que retroceden. Ahora, yo sé que hay personas que están planteando simplemente un traje de cristiano o de cristiana. Pero llegará el momento donde esos trajes se caen. Sabe, casi siempre es cuando vienen los momentos de tribulaciones, de dificultades, de decisiones, de planes que se nos presentan arreglados. Ahí se ve quiénes son las personas, ¿verdad? En momentos donde vienen pruebas, enfermedades, un sinfín de situaciones que vinieran y que la Biblia nos enseña sobre todo ello también. Algunos inclusive dicen que, bueno, que recibieron la palabra, la parábola del sembrador, inclusive hasta con gozo en ese momento. Pero sin embargo, cuando vinieron las aflicciones y los problemas que el mundo mismo acarrea, que Jesucristo mismo no nos está escondiendo, dice que en el mundo tendremos aflicciones. En Juan capítulo 16, versículo 33, dice, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. No es algo que no sepamos, es algo que lo tenemos escrituralmente en la palabra. Dice que entonces se apartan, no quieren saber nada. Juan está enseñando sobre lo que nos dice aquí el apóstol Pedro, su primera carta, capítulo número 1, versículo número 8. Primera de Pedro, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo número 1, en el versículo número 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, pero mira lo que dice, en quien creyendo. O sea, estamos amando a alguien que no hemos visto, está hablando aquí a cristianos, son salvos. No es para que sean salvos, ya son salvos. Pedro está escribiendo a aquella iglesia que está siendo dispersa bajo la persecución de un emperador cruel, como era Nerón, persiguiendo a la iglesia cristiana. Es en esa dispersión donde Pedro está alentando a los cristianos a seguir hasta el fin firmes en lo que habían creído y en quien había creído. Por eso dice en el versículo número 8... a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice, sin embargo, mira lo que dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso solamente puede ocurrir en la vida de un verdadero o verdadera cristiana. Eso no ocurre en una imitación. Precisamente el que no es verdadero le falta todo esto, el gozo, la alegría.
ese convencimiento, ese amar a alguien que no vemos, ese gozo inefable y glorioso. En los peores momentos de nuestras vidas, en muchos de nosotros, en situaciones que cada quien de nosotros como cristiano hemos tenido y vamos a seguir teniendo, ¿cómo es posible que ese gozo siga siendo inefable y glorioso? ¿Cómo es posible que partamos, y hemos visto hermanos partir, que siguen amando a alguien que no han visto? ¿Cómo es posible? Y lo digo, ¿no? Tuvimos la experiencia de la madre de Seba hace poco y en muchos otros cristianos. Pero ¿cómo es posible que una mujer pueda hasta el último momento de su vida, de sus días, estar alentándote a que tú sigas hasta el fin de la carrera? Porque ella está viendo ya el reino de los cielos. Yo he podido ver a esa mujer con gozo inefable y glorioso en el momento más fuerte de su cáncer, muriendo, consumida. Era una mujer grande. Pero esa mujer, en un puro esqueleto, horas o días antes de su muerte, ella quería hacer la Santa Cena con todos los hermanos y ella lavó los pies a los hermanos. La tuvieron que ayudar para agacharse y lavar los pies. Tú dices, eso es solamente en ella. No, los verdaderos cristianos viven esto. El problema es que esto sea algo como no natural, como exclusiones. Eso es lo triste. Pero cuando tú y yo vivimos con los ojos puestos en el cielo, dime tú a mí qué fingimiento hay en ese momento de un cáncer, en la etapa final de su vida. Un deseo de hacer la última Santa Cena, dice, porque el siguiente, la siguiente dice, después de esta, veré a mi Señor cara a cara. Quiero morir, te dicen todos, los que caminan con Dios correctamente. Y otros quieren morir aquí en esta tierra, no quieren partir de aquí, van a morir, pero muertos en sus delitos y pecados. Para nosotros por muchos años ha sido una mujer especial y hasta el último momento nos ha alegrado verla partir hasta el fin, manteniéndose firme. Vuelvo a reiterar, no solamente es el último ejemplo que hemos tenido, ¿no? Pero hemos visto esto en veces tras veces, o vez tras vez, en reiteradas ocasiones. Porque el creer bíblicamente en un Dios vivo y verdadero es algo transformador. Es algo que no es para cuestionarlo, sino para rendirnos, disfrutar de ese deleite, ese amor, ese gozo que Dios produce en nosotros. Y hay otro motivo por el escrito de esta carta. Dice, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. O sea, la Biblia nos invita a que nos gocemos y nos deleitemos en el Dios de nuestra salvación. Es un creer que marca la diferencia. Jesús decía a sus discípulos en el aposento alto, era ya en Juan capítulo 14, en el versículo número 1, en una sola noche, el versículo del capítulo 13 al 17, hay una sola noche de acontecimiento. Y él dice, creéis en Dios, creed también en quién, en mí. El problema aquí no estaba con creer en Dios. Muchas personas nos encontramos evangelizándolas o hablándoles de Cristo y ellos no tienen el problema de creer en Dios. Y anoche estuvimos hablando también que la Biblia, pusimos este pasaje y este texto, que el diablo cree también y tiembla de qué. Inclusive hace algo más que muchos incrédulos. El diablo tiembla de miedo. O sea, la cuestión no es que crea en Dios, la cuestión es cómo crees en Dios. ¿A quién estás creyendo? ¿Qué produce ese creer? Porque lo que nos está enseñando aquí la Biblia dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed de la misma manera, ¿dicen quién? En mí, ¿por qué? Porque el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el Dios eterno, lo ha sido y siempre lo será. No podía dejar de ser Dios como enseñaban tales gnósticos. No, era muy puro, muy santo para que Dios muriera. Dios murió en la cruz, por ti y por mí, por nuestros pecados, y eso es algo que no merecemos, pero lo que Dios hizo. Así que para Juan es importante este creer. Esta palabra pisteo en griego significa un pleno convencimiento. Es un creer que produce una seguridad. Es un creer que nos persuade, que nos seduce. No es un simple creer, una creencia incuestionable. No, es un creer firme, es un creer que transforma,
Es un creer que produce la palabra de Dios mediante un argumento bíblico, como hemos estado compartiendo también en el libro de Hebreos, en la serie que estamos hablando los domingos. O sea, hay un argumento bíblico y produce un creer tan convincente en nosotros que ese creer transforma. Y tenemos, pensé esta tarde, un ejemplo se me vino en mente, Mateo 16. Creo que puede ser bien aplicable a lo que estamos tratando de enseñar. Mateo capítulo número 16, en los versículos del 13 al 17, dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, y esa era una zona, según Josefo, uno de los historiadores judíos de los primeros siglos, dice de las más idólatras que había. Había como 14 templos paganos y uno de ellos estaba dirigido solamente al César. Bueno, en Cesarea de Filipos, una región pagana total, llena de templos paganos. Dice que viniendo Jesús a esa región, dice, de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ahora se dirige a sus discípulos y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Podría haber dicho con artículo indeterminante, ¿verdad? Un Cristo. No. Esa sería una de las señales del fin que nos enseña también Jesucristo mismo. Sino lo que Pedro responde, tú eres el Cristo. Artículo determinante, sin duda alguna, no hay nadie más. Tú eres único, tú eres el único. Tú eres Jesucristo. Y dice en el mismo versículo, el Hijo del Dios viviente. Y mira lo que dice el versículo número 17. Entonces le respondió Jesús, tú eres un hombre bienaventurado, Pedro. ¿Sabes? Si tú y yo tenemos esta firmeza en nuestro creer, tú y yo también somos hombres y mujeres bienaventurados o bienaventuradas. Igualmente. Entonces le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Pero escucha una cosa, lo que dice aquí. Esto no es algo que tú puedas producir por ti mismo o yo. Tú y yo necesitamos, como hemos necesitado, el favor de Dios para poder pronunciar ese nombre con respecto a lo que es el equivalente a lo que la Biblia enseña. Hemos necesitado que el Espíritu Santo traiga un convencimiento, una claridad, una enseñanza, una verdad, una persuasión, un argumento bíblico, una enseñanza, una predicación ha producido un creer de tal manera en nosotros que deberíamos de tener esta convicción en nuestras propias vidas y poder decir con toda seguridad, como dijo el apóstol Pedro, aunque después vemos, ¿verdad?, cómo Pedro siguió caminando, pero esto no quita de que lo que él creyó en ese momento era el origen de lo que el mismo cielo le estaba enseñando. Por eso Jesús le dice en el versículo número 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Lo que quiere decir en verdad en el griego, el hombre. Lo creado, ¿verdad? Lo que significa es lo creado. Esto no te lo ha revelado lo creado, que es carne y sangre. Esto ha sido una revelación del increado, que es Dios. Sino mi Padre, que está en ¿dónde? En los cielos. Es un creer que procede de Dios. No es un creer de la carne y la sangre. La carne y la sangre el problema que tiene la carne y la sangre es que creen en todo menos en Cristo. Dios ha de revelarnos, cada uno de nosotros, quién es su Hijo. A través del Evangelio, para que tengamos estas convicciones y no pasemos nuestro tiempo perdido luchando contra algo que no haya ocurrido. Personas que pierden el tiempo luchando sobre algo que todavía no ha acontecido en sus vidas, no han nacido, y esa es una gran realidad. Y aún llevando ministerios, nosotros tuvimos aquí una experiencia también, no hace mucho, al principio de venir, cuando estuvimos en un encuentro de jóvenes, con unas iglesias que nos invitaron, y había una chica que estaba en el campamento donde estaba llevando mucho ministerio en su iglesia, y después de los estudios que estuvimos dando en ese campamento, ella reconocía que nunca había conocido a Cristo.
Inclusive vino aquí un día de un estudio a dar gracias por aquellos días de predicación. Personalmente vino con otra persona. Solamente he venido a deciros gracias porque lo que se predicó, lo que se enseñó, tocó mi vida. Yo nunca he conocido a Cristo. Bueno, no sé cuántos ministerios estaba llevando la iglesia, pero eso no debe de asustarnos. En verdad no había habido un nuevo nacimiento. Y bueno, fue grato porque ella fue valiente, pidió permiso a sus pastores, vino aquí y solamente dijo, quiero dar las gracias solamente porque en verdad he podido reconocer y Dios me mostró que yo no conocía a Cristo, aunque he estado llevando ministerio en la iglesia por años. Esto pudiera ser entre nosotros perfectamente. Bueno, lo que Juan trata y lo que Juan nos está enseñando en su carta es que nosotros nos autoexaminemos a nosotros mismos para saber si en verdad somos lo que muchas veces decimos que somos, cristianos o cristianas. ¿Te imaginas que nos pasemos toda la vida viviendo años confesando que somos cristianos y que nunca ha habido un nuevo nacimiento o haya habido un nuevo nacimiento? ¿Te imaginas que al fin de tus días o al fin de mis días o al fin de cada quien de nosotros, de los que estamos formando parte de la Iglesia de Cristo, un día nos presentemos delante de Dios y digamos, como dijeron sus discípulos, a Jesús nos pone bien claro el ejemplo, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, hicimos muchas de las cosas que sorprendieron a mucha gente? Diga, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Nunca os conocí? ¿Qué significa eso? ¿Nunca habéis nacido? Milagros, lo que tú quieras fabricar y los que puedas hacer. ¿Buenos o malos? No lo sé. Y los hicimos en tu nombre, dice. Pero esa es la clave de lo que Juan enseña. Ese no era en el nombre de la naturaleza, le dijo de Dios. No es el sometimiento, el rendimiento del cual nosotros debemos tener que Juan nos está enseñando. Mira lo que Jesús le contesta, o les contestará. Apartaos de mí, pero mira lo que usa, el verbo poieo, en griego, hacedores, practicantes de maldad. El hábito continuo de estar practicando el qué, la maldad, no es de un cristiano. Eso es algo seguro. Y por eso es que Jesús le dice, no, no, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os he conocido. Vuestros nombres no están escritos arriba. Entonces este creer debe de transformar nuestra vida de tal manera que produzca en nosotros un gozo inefable y glorioso, en el cual creyendo y amando a quien no hemos visto, esto lo produzca Dios en nosotros. Lo mejor que pudiera ocurrirnos a cada quien en esta tierra es poder conocer verdaderamente a nuestro Salvador, a Cristo. Porque cuando tú llegas a esa experiencia verdadera con Él, te puedo asegurar de verdad que no vas a cansarte del cristianismo, eso te lo por seguro. No vas a vivir por ti mismo, sino que tendrás el favor y la ayuda de Dios. Como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Tú serás sustentado por el poder de Dios. Tú tendrás nuevas fuerzas cuando estás cansado, como las águilas que nos enseña en Isaías capítulo 40. Dios multiplicará unas fuerzas en tus vidas aun cuando tú no tengas ninguna. Él es quien te dirá, no temas, hijo mío, yo soy quien te sostengo con mi mano poderosa. Yo te he redimido, te puso nombre, mío eres tú. Él es quien nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más necesitamos o qué más pudiéramos buscar? Le decía anoche a un chico que la verdad, aunque cuando me convertí a Cristo, con 3-4 meses... y siendo joven, porque era joven, vine muy joven, te digo la verdad, no fui tonto en el sentido en que cuando yo empecé a escuchar lo que me compartían de la Biblia y empecé a ver, y doy gracias a Dios que viví en medio de tiempo, en medio de personas que mostraban el amor de Cristo. En unos tiempos donde la manifestación del poder de Dios era notoria, había celo por Dios. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que Juan nos está enseñando? Lo que Jesús decía, bueno, en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos a los otros, pero el amor dice que tenéis que tener los ojos con los otros, el amor con el que yo sé. Yo vi esto.
Yo nunca olvido, ¿verdad?, con lo joven que era, me acuerdo que en pleno invierno, con pura nieve, siempre sobre dos personas, casi sin poder caminar, puros huesos. Pero yo es que pude ver el amor de Cristo de una manera tan especial en la vida de otras personas, que cuando empecé a entrar a las reuniones y empecé a escuchar el Evangelio, me identifiqué de tal manera que Dios no tardó mucho en quebrantarme. Y han pasado muchos momentos, muchos tiempos, de muchas etapas, muchos años. Pero esas cosas no se quitan. Esas cosas están grabadas. El cristianismo es una persona que ha de tener experiencia con Dios, porque Dios es un Dios vivo. Y muchas de las veces nosotros estamos negando las experiencias con Dios como consecuencia de que nunca hemos experimentado a Dios. Pero el cristiano es normal que tenga experiencias con Dios. Hoy lo vemos como algo sobrenatural, pero debería ser algo muy normal. Debemos ser hombres que dejemos que Dios nos toque, ¿verdad? Dice que cuando leía el otro día, en estos días en Huelva, donde hemos estado unos días, que dice, estuvimos leyendo una porción de un libro, me enseñaba Juan, y luego lo estuve leyendo también, que cuando Dios toca lo ordinario, dice que se convierte en extraordinario. Nosotros leamos cosas ordinarias, pero os hace una cosa que Dios tocó. Y ahora somos cosas extraordinarias en las manos de Dios. Pablo lo dice a Timoteo. ¿Cómo podemos serlo, verdad? Y algo que implica es ser limpios, el limpiarnos de todo aquello que pudiera contaminarnos, para ser de uso honroso, ¿para quién? Para Dios. Y muchas de las veces el resistirnos al toque de Dios simplemente lo que está haciendo es que personas vivan vidas ordinarias nada más. Pero Dios quiere que tú y yo vivamos vidas extraordinarias. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo número 12, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, hay algo curioso que enseñan en cuanto a este principio del versículo número 23, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Bueno, es Pedro y Juan ante el concilio que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a quienes, a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que Dios haya dado a los hombres bajo el cielo en el cual los hombres en esta tierra puedan ser salvos, si no es por la persona de Jesucristo. O esa voz, ¿verdad?, que sonó en el monte de la transfiguración, cuando Jesús fue transfigurado con Pedro, Jacobo y Juan. Y se oye esta voz del cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él, hoy. Dios nos está enseñando, ¿verdad?, el nombre que es sobre todo nombre. Dice Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 2, en la exaltación de Cristo, versículo número 8. Capítulo 2, versículo número 8 dice, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo hablándonos de Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿para qué? Hay un propósito, ¿verdad? En esa preposición dice, para que en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sin duda alguna, el recordatorio que Juan nos está enseñando aquí no es una confesión para ser salvo, es un ánimo, una exhortación a seguir siendo salvo, seguir creyendo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Aún en los días difíciles, en los ataques, ¿verdad?, en todo aquello que se está moviendo en nuestro entorno, en nuestras propias mentes, si no están siendo renovadas por la palabra de Dios, es donde se producen los mayores engaños. Pero Juan dice, debemos seguir creyendo en su Hijo Jesucristo.
Ese es el motivo por el cual nosotros deberíamos vivir vidas agradecidas. Estuvimos en una de las clases que dimos ahora en Huelva sobre las ofrendas de paz en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Y es algo curioso, hablando de acciones de gracia, recordando un poco cuando se constituye esta fiesta, una festividad en 1621, cuando unos colonos comen una comida con unos indios, en la celebración de lo que fue la cosecha de otoño y lo que fue la provisión que Dios les había provisto, ellos, ahí donde se inicia esta acción de gracias, o el día de acción de gracias, que se produce o se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. Pero en el 1836, Abraham Lincoln, ya siendo presidente de los Estados Unidos, lo pone establecido como fiesta nacional. Y nosotros hemos estado años en Latinoamérica, y estos dos últimos años en Panamá, y es una de las mejores fiestas. Yo cuando la vi como la celebraban, la verdad es que, porque ellos absorben mucho de los americanos. Pero el Día de Acción de Gracias, ¿qué significa para ellos el Día de Acción de Gracias? ¿Qué es lo que significa para nosotros el Día de Acción de Gracias? Bueno, en el Antiguo Testamento, que es lo que estuvimos compartiendo, había un día que se hacía unas acciones de gracias, unos sacrificios que eran sacrificios de paz. Esos sacrificios no eran para ser perdonados. ¿Sabe por qué eran? Porque ya habían sido perdonados. Los sacrificios siempre tienden, y ese es el sacrificio, es poner el animal como víctima, ¿verdad?, como algo inocente para aplacar la ira con Dios. Pero los sacrificios de paz, esas acciones de gracias, eran dadas a Dios en resultado o en recibimiento ya del perdón. ¿Y por qué nosotros deberíamos estar haciendo esas ofrendas de paz? En consecuencia de que Dios nos ha perdonado, no para perdonarnos, sería una obra. Uno cuando estudia las festividades de los judíos en el Antiguo Testamento aprende mucho, porque siempre tiene una sombra de lo que Cristo luego haría por nosotros. Esas ofrendas de paz hablaban mucho de los corazones que ya habían recibido el perdón de Dios. No era un sacrificio para, sino porque ya uno es perdonado, ahora uno vive una vida de gratitud. Ahora es cuando podemos hablar o cuando podemos vivir o debiéramos vivir lo que Pablo enseña a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, capítulo 5, versículo 18, y es un mandato que está dando. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O Filipenses capítulo 4, ¿verdad? Hay oraciones, hay ruegos, pero fíjate, acá te lo dice en el versículo número 6 y 7, y con acciones de gracias. Es una vida de acción de gracias. Uno está, el cristiano es una persona que está continuamente agradecido a Dios. Deberíamos de estarlo, y encontramos a cristiano con descontentamiento. La Biblia dice que el cristiano lo que debe estar es agradecido, ¿en qué? En todo, porque todo se lo debemos. Piensa desde que te levantas hasta que te acuestas. Es un milagro lo que Dios hace vez tras vez, desde que nos da el oxígeno para respirar, para levantarnos, para trabajar. Todo es un milagro de Dios. Y lo que nos está enseñando esta segunda parte del versículo, y con esto acabamos, en el versículo número 23. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Sin el señorío de Cristo, sin la continuidad de seguir creyendo en Él, sería imposible amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, como Él nos lo ha mandado. Ahora, preguntaba esta tarde muchas veces, este versículo ya lo hemos compartido, ¿dónde encaja? ¿Por qué recordarlo otra vez aquí, Juan? Está en el lugar correcto. Como Juan, a través de la dirección del Espíritu Santo, quería que se entendiera. Este es su mandamiento. Dos, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo para seguir creyendo, no para ser salvo. Y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este recordatorio nuevamente que Jesús enseñó a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también dice nuevamente que os améis unos a otros. Dice en el versículo 14, en Juan capítulo número 15. Vamos a Juan 15 un momento.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os, ¿qué? Os mando. Ya en el versículo número 12 decía Jesús también, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. En reiteradas veces y múltiples veces, Jesús, en un breve pasaje, está hablando la misma esencia de ese recordatorio de que nos amemos unos a otros, pero como Él nos ha amado. Y quiere que quede bien claro, como Juan nos está enseñando, que es un mandamiento, lo cual no es algo que tú y yo podamos tener como una opción. O dependiendo cómo nos pille, si nos pilla bien, pues amamos. Si no nos pilla mal, que me amen a mí. Pero no estoy para amar, no. Es un mandamiento, es un deber que tenemos como cristianos. Solemos tener la tendencia de fracasar mucho en este punto. Pero en el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos, y hay un sí condicional. Si hacéis lo que yo, ¿qué? Os mando. La palabra amigo, la palabra filos, tiene que ver con una amistad. Ese adjetivo denota un amor apreciado. En el contexto, y no tenemos el tiempo para ello, dice, ya no llamaré más que siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su, sino que os llamaré ¿qué? Amigo. Creo que es en Santiago capítulo 2, versículo número 23, cuando habla de la justificación de Abraham por la fe, dice que Abraham creyó por la fe. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, pero hay una connotación en cuanto a la vida de Abraham ahí que es algo muy rico. Y dice que Dios le llamó a Abraham su amigo. Un amigo obedece. Esta palabra filos aquí en griego tiene que ver con esto, con una aprecio, una amistad especial. Y el ejemplo que nos pone Santiago precisamente tiene que ver con la vida de Abraham. Uno pudiera seguir la carta de Santiago y te encuentras en el capítulo 4, versículo número 4, y dice, oh almas adúlteras, no hagáis amistad con el mundo, porque el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de ¿quién? De Dios. Hay personas que hacen amistad o es amigo del mundo, lo cual significa que se constituye enemigo de ¿quién? De Dios. Al contrario. Pero qué especial es que nosotros podamos entender esto como Dios quiere que lo entendamos. Y cómo Dios le llamó a Abraham su amigo. Yo creo que Dios quiere llamarnos en esta noche a cada uno de nosotros, sus hijos también, amigo. Somos sus hijos. Pero ese amigo es el resultado de haber creído a Dios. Cuando Abraham cree a Dios y su fe le es contada por justicia, es cuando él es llamado por Dios, amigo de Abraham. ¿Verdad? Es cuando intima, es cuando hay una relación estrecha. Cuando vas a saber ahora todo, lo que no saben otros, pero tú sí, porque tú eres mi amigo. Son palabras que la Biblia nos enseña en cuanto a nuestra manera que deberíamos de tener en cuanto a la apreciación de cómo Dios nos llama, quiere llamarnos. Entonces lo dejamos aquí en este versículo número 23 con estos dos puntos importantes en cuanto a este mandamiento. Una es que creamos en su Hijo Jesucristo. Y otra es que nos amemos como Él nos ha. Recordemos que sigamos creyendo. Ya Juan está escribiendo a los que han creído. Sigamos creyendo en Dios. Sigamos creyendo en su Hijo Jesucristo, en su nombre que es sobre todo nombre. Porque esto hará que nosotros nos amemos los unos a los otros con el amor con que Él nos ha amado. Y esto será algo grato ante los ojos de Dios. Amén.